Tengo aquí en mis manos la copia de Power Grid Recharge, o Alta Tensión Recargado. Esta es una nueva versión de la Alta Tensión, donde han mejorado algunos componentes y creo que también han cambiado las reglas para dos jugadores. Esto salió el año 2018, esta nueva versión. Este juego ya es un clásico que ya tiene muchos años en el mercado. Así que, bueno, me conseguí esta copia, es en inglés, y vamos a ver cómo son los nuevos componentes de este clásico juego. La caja es tremenda cajota, ¿no? Vamos a ir sacando el plástico. Esta es una gran caja. Bueno, acá la información de siempre. Bueno, el clásico color verde de Friedman Fries, que es el autor. Todos sus juegos tienen el clásico color verde. Aquí la información del 2 a 6 jugadores de 13 años a más. La duración 2 horas y acá un poco de en qué consiste el juego. Y aquí está justo el detalle de los nuevos componentes, ¿no? Anteriormente solo eran cubos y hexágonos, prismas hexagonales. Y ahora sí los componentes son con mayor detalle. A ver, vamos a ver qué hay en la caja. Tremenda cajota. Ya estamos. A ver, ¿qué viene primero? Manual en inglés. En cuché. Son pocas reglas. Este es un juego, pero sí bastante, bastante profundo. Este juego hay que meterle su pensada y su calculada. Aquí están las reglas. Un tablerazo que también es bastante grande. Que en un lado creo viene Estados Unidos y en el otro lado viene Alemania. No sé si llega a apreciar todo. Esta es la versión donde está Alemania. Y al otro lado viene Estados Unidos. Se mueve un poco la cámara. Ahí está, es Estados Unidos. Y aquí están las redes donde se van a ir colocando las casas, entiendo, las ciudades. No sé mucho el detalle del juego. Y aquí están donde se van poniendo los recursos. Tremendo tablerazo, ¿eh? Bueno, también tremenda cajota. ¿Qué más viene? Bastante madera. Aquí están los nuevos recursos. Eso sí, no me pregunten qué es cada recurso. Creo que este es aceite o petróleo o algo. A ver, vamos a verlo por acá. Se va a salir acá. En el manual. A ver, sí. Ese es aceite. El amarillo es basura. Y el rojo es uranio. Miren, ya vienen unos mipos más bacanes, están más bonitos. El detalle de cada uno de los componentes es bien bonito. Y también tenemos esto que es carbón. Este marrón de aquí es carbón. Bueno, hay bastante estos recursos. También viene, eso debe ser para el primer jugador, un número uno, obviamente. Número uno del primer jugador. ¿Y qué más viene? Un martillo, esto es para las subastas. Un martillo para las subastas. Ajá. ¿Qué más tenemos? Estos ya son los recursos para cada jugador, los colores para cada jugador, que son prácticamente las casitas. Miren, ¿cuántos jugadores? 6 colores, ¿no? Entonces viene rojo, amarillo, verde, negro. Rojo, amarillo, verde, negro. Morado también viene. Rojo, amarillo, verde, morado. Y azul. Azul. Ah, para 5 están. Bueno. Verde, azul y negro. Ahí está. Bueno, están todas las casitas. ¿Qué más tenemos? Bolsitas. Tengo el fondo acá. Ahorro de energía. Y aquí vienen los billetes. El dinero son los electros, entiendo. Un símbolo similar a los euros. Sí, son lo que son los electros. Muchos billetes, este papel bond impreso, billetes de 10, de 50, de 1, de 50 y de 5. Bueno, viene la basecita para que lo puedan acumular acá. ¿Y qué más vino? Ah, las tarjetas, que estas son las plantas de poder, las plantas de energía. Esto es lo que da todo lo que se hace en el juego, ir construyendo estas bases y hacerlas obviamente que generen electricidad. Bueno, más o menos sí he leído de qué trata el juego, pero así a grandes rasgos. Entonces cada uno tiene estas tarjetas, tiene que construir estas plantas de energía y cada planta te va a producir, te va a poder alimentar una casa o una ciudad que represente estas casitas. Entonces si le pones dos carbones, si tienes dos carbones, puedes alimentar dos ciudades, ¿no? Y cada una tiene un valor ascendente, todo esto va de forma ascendente. Cada una tiene un valor que creo que es el valor que tienes que pasar para poder pagar, ¿no? Que tienes que cubrir, digo, que tienes que alcanzar para poder tener esta tarjeta, esta planta. Bueno, esos son todos los componentes. También hay unas hojas de ayuda.
para poder, dependiendo de la cantidad de jugadores, este se lo reparte a cada jugador. Bueno, eso ya lo vamos a ver con más detalle. Bueno, y son todos los componentes, los nuevos componentes de este clásico juego. Lo que ha variado es estos detalles de acá, estos los recursos, que ya no son los clásicos cubitos. Y bueno, entiendo las reglas para dos jugadores, pero eso lo veremos adelante. Bueno, si te gustó el video, ya saben, suscríbanse, denle me gusta. ¡Chao!